Fabián, ¿sabes lo que tengo entre mis piernas? La verdad no tengo idea, gordo, y no quiero saber. ¿No querés saber? Sinceramente seguro. No quiero saber. ¿Qué estás haciendo? Tengo la vara de la verdad. ¿Querés? No, gordo. Vamos delante de la gente, ¿no? Mirá. Oh, la vara de la verdad. La verdad. Ok, bien. Está. ¿Por qué dice la...? Sarpar de Stick of Truth. Ah. Sarpar de Stick of Truth. ¿Qué? No, sí, me lo ¿y yo qué? ¿Qué? No, qué bueno que está este juego. Estoy jugando hace una semana. Sí, sí, me lo spoilearon todo. Ya me lo spoilearon. ¿Cómo te gusta tocarlo cuando lo tuve yo entre los huevos? Qué lindo. Sí. No, pero aparte, o sea, para. O sea, salió South Park de Stick of Truth, los tres jugamos South Park de Stick of Truth. A los tres nos gustó South Park de Stick of Truth. ¿Vos no jugaste nos gustó, nada? No, yo juego 5 horas y para mí me alcanzó para decir que es excelente. No, vos, el primer día que hablamos, el domingo hablamos, dijiste, jugué un rato y me atrevo a decir que es los mejores juegos del año. Sí, yo jugué 5 horas y te estoy diciendo que para mí está buenísimo el juego. ¿Por qué no te puedo decir con 5 horas en casa? Para más o menos darse cuenta, en un juego de 16 horas. ¿Cómo es, más o menos? ¿Vos sabés que yo, hasta que agarré el juego, ni siquiera sabía cómo era? O sea, yo veía los videos, el trailer de South Park, y pensaba que lo que estaba viendo eran videos en el juego. Yo digo, mostrar un poco de gameplay. Y eso era gameplay. Parece que estás jugando la historia, parece que estás mirando, salvo por algunas mecánicas de juego, obviamente, que tenés que ver. Ese creo que es el mayor pecado del juego este, para mí. El mayor pecado es la repetición de la pelea, en realidad. No, la repetición. Porque, no, la repetición en la parte del RPG, entiendo que haya. Pero básicamente es como demasiado repetitivo. La escena de la pelea es bastante. Lo que pasa es que. Nunca jugaste un RPG en tu vida. Jugué a varios RPG, pero esto es como una parodia. Nunca jugaste un Final Fantasy de sí, Final Fantasy. Sí. Es como un Final Fantasy viejo. Es una pelea por pero tú. Muy simplificado. Obvio. Porque Final Fantasy está bueno porque en la pelea porque tenés millones de variantes, pero en South Park de Stick of Truth no tenés. Si el juego tiene algún error, sí. Es que no se pueden customizar los acompañantes. Exactamente. O sea, no se pueden levelear, ni cambiarles la ropa, ni bueno, que eso es una cosa que ahora es bastante básica en los RPG avanzados. Pero hay que tomar en cuenta que South Park, que mete un montón de contenido en las 14 horas que dura, que no es una duración estándar de un RPG, es menos, pero sin embargo mete mucho contenido en todo ese zarpado, poco tiempo. Yo diría que lo que resalta más acá en lo que es el juego es la historia. La historia es increíble. O sea, todo se basa en que los las tipos tienen una rama chiquititas. Sí. Y dicen que es el palo de la verdad que controlas el universo y no sé qué. Parodiando al Señor del Anillo. Ahí va. Parodiando al Señor del Anillo. Ahí. Y eso es todo como un juego entre niños. Está muy bueno. El Skyrim también. Pronto se convierte en una historia con extraterrestres, con cosas, con. ¿Cómo era con South Park? Todo. Es viaje episodio. Viaja a un nivel galáctico impresionante. Después hay algo que destacar de South Park, rápido así. Los chistes, digamos, no son chistes como si vos estuvieras viendo el episodio, son parte del gameplay. Vos elegís el primer chiste más grave que más gracia me hizo fue que este es la clase judío para elegir. Está guerrero, mago, tío. Que Carmen te judío. Dice, vas a jugar con sí. No vas a ser mi amigo, claro. Y elegís la clase judío como un chiste tuyo, ¿entendés? Decía, voy a ser judío. De repente estás jugando las 14 horas y sos un judío de clase judía que tira con la onda de David y usa equipadas superpoderosos, ¿entendés? Es como que es parte del gameplay. Igual ¿entendés? Yo no elegí esa clase porque es una cagada. Pues sí. Me parece que es una cagada. A mí me pareció lo más divertido para ver qué hacían. No sé, quería ver, apareces con el tailit ahí, es tipo todo re judío, no sé, es como un chiste. Para mí lo divertido es que era la pena de ser fighter y se acabó. Pero vos sos fighter entonces porque sos cagón, porque el fighter es más fácil. Yo no soy fighter, es más soy diff. ¿Diff? Sí, salado. Vos sos un heel. Bueno, no, South Park de Stick of Truth, juego del año, en mi opinión, no va a ser juego. Si no es el juego del año, está en el top 3. Hasta el momento. O en el top 2. Hasta el momento. Hasta el momento, es el juego del año. Y bueno, no sé, lo recomiendo. Ustedes hagan lo que quieran, yo me voy con el Stick of Truth. Con la vara de la verdad.